Hombre, esto sí que va a molar. Uy, que nos va a tocar ya mismo. Vaya, en el primer grupo, Borussia Dortmund, Mallorca, Ionikos y Avelino. Contra el Mallorca, el Borussia Dortmund. Y bueno, los griegos, pues puede ser que a lo mejor. Buah, chaval, pero pedazo de grupazo, tío, ¿no? Bayern de Múnich, Real Madrid, Graz y Vålerenga. Bueno, lo van a tener fácil para clasificarse esos dos. Burdeos, Coventry, Teplice. Madre mía. Menudo grupos, macho. Pero entonces equipos españoles, el Barça no está, fíjate, Mallorca por aquí, Atlético Madrid por aquí, Wolfsburgo, Atlético Madrid, MVV, holandés, Bolonia. Aquí el Wiel en segundo, Valencia, Sturm Graz y Sporting de Portugal. Y aquí belga, Harabelke, Mónaco, Manchester United y Salgueiros. Lyon, Newcastle y Sparta de Moscú. Osijek, croata, parece que sea croata. Burdeos, Girondins de Burdeos, Coventry y Teplice. Luego Offi, Glasgow Rangers, Lazio y Estrella Roja. Pues equipos italianos, el Bolonia. La Lazio y ya está. Ni Inter, ni Juve, ni nada de nada. Fíjate. Bueno, pues primer partido. Tu club acaba de ingresar 106 millones de la UEFA por tu participación en esta Bueno, competición. 106 millones no, sí, Además, a 100. partir de este Bueno, sí. momento, ingresarás 79 millones por cada partido empatado y 106 por cada encuentro ganado. Al cambio viene a ser eso, unos 600.000 euros. Bueno, es poquito, pero bueno. Tras largas horas de negociación, se ha cerrado el traspaso de un nuevo jugador. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. Madre mía. Buah, no puedo. Vale. Yo no puedo competir contra eso. ¿Y este qué? ¿Competimos o no competimos? Uf. Creo que sí, ¿eh? Competimos. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo porque así ya, entonces. Lo tengo casi hecho. Casi, casi que hecho. El equipo para la siguiente temporada. Luego, después puede ser que encontremos alguna. Encontremos algún jugador, ¿no? Pero así interesante. Pero es que entonces ahora lo que haré, terminando esta temporada, cuando esté la cosa casi casi para finalizar, empiezo a vender aquí como un cosaco. Me quito de encima un par de jugadores más. Y ya está. Y ya está. Y ese dinero de la UEFA es casi un kilo, ¿eh? Ese dinero se va a notar. Ese dinero que nos van a ir dando si vamos ganando algunos partiditos. Y pasamos la primera fase, como os comenté, son dos fases de grupos. Van a venir genial. Ya hemos ganado ahí prácticamente 7 kilos. Casi 7 kilos. En dos fichajes. Los jugadores que nos han birlado. Y nada, aquí sería, la idea sería. Portanova, evidentemente ahora no podemos venderlo, pero también es cierto de que. Me da un poco de penilla venderlo porque es el último jugador que queda del Avelino, tal y como lo conocimos desde el principio. Ese es lo último que queda ya. Y nada.
Y por aquí lo del portero sí que va a ser importante. Si Aranzubía viene, Aranzubía le hará un poquito. Lo utilizaremos ahí. Sí. Porque de la Rol le quedarán 4 años. Entonces habrá que utilizarlo. Y Densei, pues nada. Habrá que vender. Pues, ¿qué es eso? Si viene Aranzubia, hay que vender a Densei. Y si lo vendemos, pues si nos traen 4 kilos, pues genial. Que Densei a 73 nos baja mucho la calidad. Y no es porque. Claro, por esa misma regla de 3, ¿por qué tienes a Nechevi? Pero bueno, es que Nechevi puede jugar en central. No. Tiene 24 años y bueno, este siempre ha sido un clásico. Un clásico de mis fichajes y lo dejo ahí. Ahí estás. Tienes un jugador que lo puedes tener durante muchísimo tiempo y oye, cuando le toque jugar, si le toca jugar alguna vez, pues. Pues nada, bueno será. Dará su papel y punto. Entonces, de por aquí a Maya, tiene 28 años. Para el siguiente tendrá 29, con 4 años por delante. Si lo vendemos por 7-8 kilos, pues estará muy bien. Viqueira, a ver si somos capaces de quitárnoslo encima. Y ya está. Sería un central, quitarse de medio un centrocampista. Y ahí es donde yo estoy dudando. Si seguir como estamos ahora mismo, con este 4-4-1-1, o casi que es un 4-4-2, o cambiarlo un 4-3-3, jugar con interiores, porque vamos a tener dos fichajes brutales. Casa y coche, tío, le dan. Casa y coche no, pero te puedo subir esto un poquito. Yacer. No, yo creo que Yacer ha dicho que sí. El que se lo estaba pensando seguramente sería el Ibero Parry. Pero es que claro, es que si le pago la casa y el coche, jolín. Va a ser mucho gasto, eh. A ver si se viene. Este seguro, ¿veis? Está de acuerdo con la oferta. Así que entonces, siguiente temporada, fichajes. Se nos llena esto, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y tenemos prácticamente un 11 entero. Se nos va a llenar esto de mucha peña. Así que hay que vender, gente. Terminando la temporada, cuando esté la cosa más o menos segura, hay que vender. A los que podamos. Y oye, si vendo 3-4 jugadores, pues es lo que me llevo. Sí, eso va a ser. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. Bueno, primer partido contra el Borussia. Y yo con estos peros. Vale, tenemos a Puyol o Pedrier. Que Puyol es un peri más rápido. Y una de las cosas que no entiendo, este cuando vino al equipo tenía 80 y algo, se ha quedado en 77. Se quedan los 70, se han clavado los 70 y no hay manera de sacarlo. Bueno, empate. Desde luego no tenemos otro delantero más, ¿eh? Tienes ofertas por los derechos de retransmisión de los partidos. Vale, vamos a ver si las ofertas son guays. Que no encuentro una oferta mejor. Otro 1-3. Qué guapo. Disputas la Copa de Europa. Madre mía. Tienes lesionados en tu equipo. Tras largas horas de negociación, se ha cerrado el traspaso de un nuevo jugador. Bien. Parry ha dicho que sí. Mi
casa grande. Bueno, macho, tío. Uf. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Lateral zurdo. Tenemos a Ferrón y tenemos a Bron, que acaba de llegar también. Y luego después tenemos fichajes próxima temporada. Tenemos a Konchesky. Que este creo que va a ser el lateral zurdo titular. Y luego Hetman incluso que puede jugar por ahí. Así que de centrales estamos hasta arriba. Lo siento por Casagrande, pero otra vez será. Hay que ganar, hay que ganar. Ahí está. Nuestros partidos son 1-3 todos. Pero bueno. Tienes vaya. Ofertas por los derechos de retransmisión de los partidos. A ver. Mira, esto es lo que yo quiero. Un año. Me das un montón de cosas. Y este que pone todos los derechos. Partido de Copa Italia, sumando 60. 120 por cada partido contra algunos 5 primeros. De los 10. Estando los 10 primeros, 500 por partido. Creo que este podría valer. ¿Tienes algún jugador en el dique seco por lesión? Vale. El jugador ya se ha puesto en mis manos. Estoy intensificando el tratamiento para recuperarle lo antes posible. Distensión del ligamento, no me había fijado. No me había fijado. Bueno, solamente se ha marcado 3 goles. Pero Manchesco es un crack. Uno de tus jugadores se ha recuperado de su lesión. Encuentro de Copa de Europa. Tenemos mucho dinero, tíos. Las negociaciones para la contratación de un nuevo jugador han llegado a buen término. El jugador ya forma parte de tu plantilla. Buenísimo, buenísimo. Esos dos jugadores, dos mediocentros brutales vamos a tener, ¿eh? Y ahí es donde entra mi disyuntiva, mi duda de si jugar con tres centrocampistas, jugar ahí con tres mediocentros, o jugar con dos solamente, doble pivote. Estamos haciendo hasta ahora. Yo volvería al 4-3-3 con esos tres centrocampistas, un volante tapón y luego otros dos ahí un poco en plan interiores. Creo que así tendríamos la posibilidad de poder utilizar más medios. Quitamos un delantero, pero es que Roy Keane, por ejemplo, puede jugar por la derecha o por la izquierda, seguro, como media punta que es, por la derecha o por la izquierda. Lo ponemos por ahí. Bellamy de delantero y Bevangida de por la derecha. Y ya está. Joffrey, pues. Bueno, de recambio. Así que con 90 de media hay que apurarlos. Hay que apurar a los jugadores. Vale. Todo la televisión, 2,5, 600.000, 3,5 millones. Claro, costamos 1 kilo cada semana, tío. Parece que no, pero se nota, ¿eh? 1 kilo cada semana se nos va. Liguilla. Mamangida, por favor.
nuestro Banchesco. Lo recuperamos, lo ponemos aquí y ya está. Vamos a poner a Frau por la izquierda. Macho, 1-3, tío, qué pena. Lo repetir. Pero bueno, estamos marcando un montón de goles. No será porque nos faltan goles, ¿eh? No será porque faltan goles, macho. Vale, bueno. Que iremos de primero, ¿no? Sí, después de tres jornadas vamos primero porque empatamos contra el Borussia. Ojito al Borussia, que ha perdido los dos partidos siguientes, contra el Pionicos. Madre mía, por favor. Se dan de cada resultado más raro en estos PC Fútbol. Pero rarísimo. Mira, Real Madrid 2-0, Bayern de Múnich ha ganado. El Madrid, por ejemplo, ha ganado su primer partido, había perdido los dos anteriores. O sea, que ha perdido contra el De Graaf, este ha perdido. Valencia ha perdido contra el Sporting de Portugal. Atlético de Madrid empatado contra Bolonia. En fin, rollos. Rollos, rollos. ¿Tenías dudas de que íbamos a terminar 1-3? Bien, bien. Se ha replantado el césped debido al lamentable estado en el que se encontraba. Vale, ya tenemos 4.000 asientos más. Genial. Genial, genial. Césped óptimo. Y bueno, vamos a echar un vistazo a ver si se puede remodelar algo más. Esto... bueno. Pues lo único que podemos es seguir metiendo más asientos. Tenemos dinero de sobra, así que... Tenemos 40 millones prácticamente, yo creo que sí. Otros 4.000 asientos, por favor. Te sale más a cuenta 8.000. Que es el doble, claro, te dejan de cobrar 2 millones que no te cobran. No sería 20 millones, pero es que ya es mucho, ¿eh? Pero ya está bien. Bueno, pues nada, no hay problema. Vamos a tener un super mega estadio. Uno de tus jugadores ya está recuperado. Mis espías. Ay. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. Me alegro de que O'Neill. Me alegro de que tengan varios años de contrato, porque así entonces me dará la posibilidad de no ficharlos de momento, pero jolín. Interior, medio centro, 80. Uf. Bueno, podemos probar, aunque solamente sea luego para venderlo, ¿sabéis? No podemos llevar con la idea de luego después vender. Mis espías me han remitido informes sobre algún futbolista. Y vale. Si es que estamos jugando como unos cracks. Partido de Copa de Europa. Tienes ofertas aceptadas. Eso era de esperar, que se iba a venir con nosotros. Ha
qué nos gana? Pues sí, nos ha ganado. ¿Será posible? Vaya, hombre. Pues qué mal, macho, qué mal. Bueno, estamos segundos. Que esto no lo había mirado todavía. 6 partidos con 15 puntos empatados junto con el Milan, con la Fiorentina. Y en la Champions nos hemos quedado segundos porque el Mallorca, de momento, con esa victoria, madre mía, iónicos al Borussia Dortmund, chaval. Sorprendente. Bueno, Borussia Dortmund ya no puedes contar con él. Y ojito con iónicos, que como nos gana a nosotros, vamos, vamos a palmar. Aquí sí que rebotas, ¿eh? Si pasas esta fase, el tercero me parece que va a la Europa League o la Copa de la UEFA. Así que bueno. Vaya tela, mancha. El Madrid ha ganado, el Bayern ha empatado. Todo súper igualado, macho. No hay ningún equipo que digas tú, mira, este tiene Manchester United, tiene 10 puntos, pero... Mira, la Lazio ha ganado al Grapple Rangers, está en sus 7 puntos, se ha hecho con 8. Vaya tela. Bueno, jóvenes, pues ¿qué os parece si lo dejamos aquí? No hemos avanzado mucho en cuanto a semanas, es cierto, llevamos una horita, yo creo que ya está bastante bien, va a salir un bloque de partidas bastante majo, con un par de partidas como mínimo. Y nada, estamos ya comenzando la temporada, vamos bastante bien. Me he fijado en las estadísticas, me gusta echar un vistazo. ¿Quién es el que más goles lleva? Pues Uriarte, evidentemente, 7 goles. 4 a Bangida y Romanchesco otros 4. 3 Joffre, etc. Vale, pues nada, lo dicho. Estamos ahí, 15 puntitos, estamos entre los primeros. Hay que intentar recibir menos goles, eso sí. Y en la Champions, pues bueno, yo creo que casi que asegurado tenemos la jugar Copa de UEFA como mínimo. A ver si somos capaces de pasar para la siguiente fase, porque eso significa más dinero todavía. Por lo menos asegurados otros 6 partidos más. Para mí ha sido un placer. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Decidme en comentarios lo que queráis y darle un like si lo deseáis. Esto ha sido todo. Estos juegos perdidos. Hasta más tarde.